porque viajamos junto con el delegado de Rawson, con Pipo Gómez, que íbamos a la apertura de Sores de la licitación de la obra de cloacas de Rawson y de la ampliación de red de agua, que es una obra, la de cloacas, es una obra de 55 millones de pesos y la de ampliación de agua son 20 millones de pesos. Así que bueno, vamos a estar presente en esa licitación, en la apertura de Sores, porque consideramos que para la localidad de Rawson, algo que parecía totalmente imposible, como era el tema de las cloacas que venía siendo prometido durante hace muchos años, bueno, directamente se adjudique a una empresa esta obra tan importante para la localidad, bueno, merece que estemos presentes. Por lo que nosotros tenemos, que habíamos hablado con el presidente del SPAR, se abren los ojos y se adjudica la obra, y el 15 de junio en adelante ya estarían los trabajos realizándose a la localidad, lo cual eso es bastante rápido. Y por otro lado está la obra de gas que ya se va a empezar en estos días, que es la ampliación de la concreción de la red de gas, porque la planta de gas está hecha y ahora hay que distribuir eso por cada uno de los domicilios. Así que eso es una obra de 14 millones de pesos que ya se licitó, ya se adjudicó y ya están empezando los trabajos. Así que para Rawson teníamos agua, cloacas y gas, algo importantísimo para la localidad y que queremos, bueno, como decía anteriormente, estar presente en ese hecho, que va a ser un hecho histórico, sobre todo por el tema de las cloacas, ¿no? Y por otro lado, tenemos, bueno, otras actividades que realizar, y el día miércoles tenemos una reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal, donde vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la gestión local, ¿no? Así que, bueno, son dos actividades importantes que tenemos para, bueno, un poco para traer cosas para Chacabuco y por otro lado para hablar con nuestra gobernadora, que, bueno, siempre estamos en contacto vía telefónica, pero también es bueno hablar en el mano a mano para contarle, bueno, cuáles son las necesidades que tiene Chacabuco, qué cosas hemos logrado con el endeudamiento provincial, con esa obra de ese dinero de infraestructura que ha venido, si bien ella sabe cuáles son las obras, bueno, agradecerle en representación de los vecinos de Chacabuco y por otro lado, bueno, plantear cuáles son las problemáticas que tiene nuestra ciudad y en qué cosas puede el gobierno provincial darnos una mano, ¿no? Lo que siempre venimos pidiendo nosotros es el tema de que como agarramos un municipio con mucho endeudamiento, no tenemos a su vez capacidad de endeudarnos nosotros mismos y estamos necesitando maquinaria vial que tenemos que comprar para nuestro corralón municipal, si bien algunas cosas hemos sacado a licitación últimamente, que todavía no lo hemos adquirido porque no ha salido todavía, necesitaríamos una ayuda de parte de provincia para poder hacernos de maquinaria vial, sobre todo motoniveladora, retroexcavadora y camiones, que son cosas que harían a que nosotros podamos prestar con mucha mayor celeridad y eficiencia el servicio de limpieza, de arreglo de caminos. Así que esta es una problemática que no solamente la comparte Chacabuco, sino que la comparten muchos municipios de la provincia de Buenos Aires y que en realidad yo una vez le había planteado a la gobernadora la posibilidad de que haya un fondo provincial y que se le preste a los municipios ese dinero y que se vaya descontando de la coparticipación como una forma de financiar la provincia al municipio para estas cuestiones tan importantes, ¿no?